Hola gente linda, en esta ocasión aprenderemos la forma correcta de torquear una culata de motor de T4300 o International o el gato. Entonces vamos a torquearla, ya la llevamos aquí el torque, vamos en 50 libras, aquí lo vamos a poner en 110 y vamos a la forma correcta. Entonces empieza por todo el centro de la culata. 1, 2, 3, 4, 5 en forma circular. Arranca así, pin acá y va este, que es el que sigue afuera. Hacia afuera. 6. Siete. 8. Hacia afuera siempre. 1 y afuera, un acercamiento acá, y allá da la vuelta acá a la punta, y termina en la otra punta y después le sube a 140 y después lo sube a 165, que es el torque que lleva estas culatas. Y para evitar que nos quede algún tornillo flojo, entonces empieza de allá para acá y los cuenta: 1, 2, 3, 4, 5. De ahí nos ha quedado. Seis. Siete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, contamos. De esta forma no nos queda ningún tornillo flojo. Entonces ahí le vamos a otra enseñanza para mi gente de la línea internacional 4300. Soy una enfocada de carro. Pero aquí donde dice el letrero 4300, allá por el lado. Entonces, pórtense bien para que lo sigan queriendo. Nos vemos en otro video. Nos vemos en otro.